Bueno, vamos entrando. Crucen los dedos, amigo, que esté todo bien. Hoy temprano entré un ratito y estaba la oveja cerca de mi casa y la metí adentro. Así que tenemos una oveja en la isla. Vamos a saludar. Buenas. ¡La oveja! Acá está. Tenemos compañera, pero no... No quiero que se me escape, así que vamos a poner esto así. Pumba. Tienen todas casas bastante lindas. Yo no voy a mentirles, boludo. La mía todavía se caga a pedazos. No, vamos a ir a coso, boludo. Vamos a ir al centro. Al centro y para adentro. Y horrible, boludo. Con el casco así. A ver, ¿ya se reunieron? No hay nadie ahí. Ay. Me tembló la vida, amigo, no te la puedo creer. Terminamos esto primero, ¿no les parece, boludo? Vamos a hacer algo porque esto está mal. Una mandarina más en la secta. Escúchame. Quería pedir una cascada ahí. Estamos haciendo eso. ¿Qué los ponemos? Tipo, ahí, pum pam, pum pam. ¿Qué opinan? Pum pam, pum pam. Vamos a ir a picar algo abajo. What the fuck. ¡No! ¡No! ¿Qué dice? No caídes muy alto, la puta madre, me mató una bruja, el porros. ¿Y esto qué mierda es? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? A mí cosas normales, maestro. Esta roca marrón que sale ahora, ¿es normal? O sea, ¿es nueva o también es algo re normal? Uy, ¿qué hice, boludo? La música tenebrosa me está rompiendo las pelotas ya, ¿eh? En mi maquinón. Bello, hermoso día para salir a la superficie, bro. Que no esté la fea esta porque me cago a piñas, eh. Bien, bros. ¿Estuvieron bien? ¿Qué comieron, bros? ¿La pasaron bien? ¿Tuvieron un lindo día? Qué bueno. ¿Qué se enojará Cristinini si le saco... Si le corto el pelo a sus cosos? Bueno, vamos a churarle las ovejas a Cristinini. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Cristinini. Perdóname, no me mates. Buenas. Vamos a ver. Uy. Si le he pegado 7 hostias, sí. ¿Por qué peta? Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué hago? ¡Me mato! ¡Me mato! Dios mío. ¿Qué? ¿Estás bien? Perfectamente. Bueno. ¿Por qué lo preguntas? No, no. Me visitó una bruja allá arriba. ¿Me digas? Sí, sí, sí. ¿Quién? ¿Qué ha pasado? No, no sé, pero se peleó con el mago y parece que ganó el mago. ¿Y lo mató? No sé, me fui yo porque me mató a mi primo. Joder, qué movidas pasan en este pueblo, madre sí, mía. Sí, sí. Te tenía que pedir una cosita. Dime. Mirá tus ovejas. Sí. Corte hecho... facherito les hice. Facherito el mago, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar vacas? ¿Para dónde quieren ir a buscar? Vamos para allá. Yo siento que para allá no fue nadie. ¿Quién vive acá? ¿Acá vive alguien? ¿Qué es esto, supuestamente? Pa' casa. Yo la voy a buscar a Cristinini y le digo que me acompañe, ¿eh? Yo la voy a buscar después y le digo que me acompañe. Olvídate. Acá no vengo solo ni en pedo. Maestro, una mu necesito. 4 vacas necesito. Puta madre, una banda necesitamos. ¡Hay boda, vamos! No puedo faltar, amigo. Voy así. Voy con 2 flores, bros. Vale, el altar está ahí atrás, ¿eh? ¿Dónde? Vamos. A ver, vamos. ¿Veis? Mira qué bonito lo he dejado, coño. Está precioso. Allá está eco y todo. Cuando lleguemos vais a flipar. Va subiendo el cura, ahora vengo. ¿Hay que esperar abajo? ¿Hay alguien que cante o algo? Uy. Hola. Yo puedo cantar si queréis. Vale, perfecto. ¿Hay que subir? Ya tenéis hasta... Sí, no, pero Gema no, Gema no. Ok, ok. Vale. Uf. ¿Qué tal se me escucha desde aquí arriba, hermanos míos? Dios. Mucho eco. Perfecto. Genial e increíble. El cura va a estar por aquí, ¿no? Y nosotros aquí. Sí. Yo soy el cura.
Qué bien, qué bien. Estoy emocionado. Os dejaré un momento a solas para que os deis los votos, una vez que haya dicho un par de palabras, y entonces procederemos con la ceremonia. A mí me gustaría dedicar unas palabras a mi amada. Es un gran día para mí. Toma, 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 toma. Que por favor los invitados cojan asiento. Vale. Uy, uy. Ay. Ay, ay. Por favor, que suba la novia. Tenemos hasta allá. Muy buenas, hermanos, hermanas. Estamos aquí reunidos ante Dios, ante la luna y el pueblo grande, para concebir el matrimonio de estas dos grandes personas. Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, estoy muy enamorado. Gemita, no te enrolles tampoco, coño, que es una boda. Gemita, necesito el sí de la novia. Sí, quiero. ¿Nos la traen aquí? Sí, quiero. Yo creo que ¿estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, quiero. No sé si tendré un hijo, pero sí quiero, sí. Esposo, esposa, si tenéis unos votos, ahora es el momento. Primero, cariño, sorpréndeme, mírame a los ojos. Cariño, mi discurso va a ser muy, muy emotivo y prefiero hacerlo al final, si no le importa. Dios. No te importa. Vale. ¿Dónde está el cura? Nos dejan solos porque es un momento muy íntimo. Me escondo, me escondo. ¡Eh, que me matan! ¿Has terminado, mi amor? Sí, mi amor, ya he terminado. Te toca. Me gustaría que el músico me hiciera una intro porque mi discurso es realmente emotivo. Sí, no fue el músico. Vente, Metra, vente a mi casa, te doy cuero. ¿Cuánto necesitas? Pasa que no consigo vacas, a ver, como para hacer una mochila. Te hablo ya por aquí. Estás aquí, vale. No sé dónde está con el cuero. Ah, mira, aquí. ¿Cuánto necesitas? Para cuatro, ¿no? Sí, creo que con cuatro estoy. Es que no, estoy recorriendo pero no consigo vacas. ¿Qué onda eso? ¿Alguien me puede explicar? Eso es cuando pillas un panal de abejas. ¿Has pillado alguno? What the fuck? Ah, está muteado. Pensé que estaba muteado. No pasa nada, no nos has criticado, no te preocupes. Es como la cuarta vez que me pasa igual. ¿Cómo? Pará, me perdí. ¿Cómo se hace esto, boludo? Lo de la lana roja, la puta madre. Estoy tardando un montón, me debe odiar. Tiene que ser lana blanca sí o sí, me quiero morir, boludo. Lana blanca. Bueno, pasa que tengo que pintar dos y me falta una lana blanca. Puta madre. ¿Cómo destiño una lana? La lana que tengo la oveja ahí, es verdad, boludo. Soy un pelotudo, tengo una oveja al lado mío. Nana, si soy tarado, boludo. Es increíble lo mío, bros. Aquí un cofre, ven. Creo que esto no está golpeado. Hay Ender. Hay Ender. Al Ender lo podemos matar, ¿no? Hay un Ender allá al fondo. No le mires. Ok. Un gusto, va. Venga, Betra, pues un placer, tío. Cualquier cosa ya sabes dónde estoy. Dale, más dulce. Un capo, boludo. No le crece más el pelo a este, boludo. Tipo trofeo. Ahí va. Va. ¡Ay, excelente! Estoy re contento, amigo. Una boludez, chabón, se ponía re contento. Uy, 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 compañero. Ah, nah, me pensé que iba. Ah, olvídate. Sí, sí, sí. Buenas noches. Llegó el rey. Me llevo todo. Llegó el saqueador, gente. Pala de hierro para casa. No sé qué es esto. Todo a casa, a casa. Me lo llevo. ¡Reparo! Ustedes no vieron nada, ustedes no vieron nada, ustedes no vieron nada, ustedes no vieron nada. ¿Cómo grita, no? Como que le da más fuerza, ¿no? El gritar al chabón, la puta madre, boludo. Empieza a gritar, boludo, no para. ¿Qué de mierda? Vení, compañero, estoy acá. Vení a buscar. Vení, feo de mierda. ¡Mentira! ¡Tengo caballo! ¡Nos fuimos! ¡Ey! ¡Me sirve, che! ¡Te fuiste robado, pedazo de pelotudo! ¿Ahora quién se ríe? ¿Ahora quién grita? ¡Ah! ¿Quién grita ahora? ¡Ey, amigos! Vinimos buscando cobre y nos llevamos oro. El caballo está que se muere. No importa, boludo. Lo vamos a cuidar como si fuera nuestro.
La puta madre. No me dio. ¡Qué hijo de su madre, boludo! Este es peladito. No le crece el pelo, amigos. Desde que se lo sacamos. Gracias por los 100 vitazos, amigo. Me hace llorar, de verdad. Este es peladito, ¿ok? Este es el caballo, se llama Saqueo porque saqueamos un pueblo solos y le robamos el caballo a alguien y le pusimos una armadura. Y este no tiene nombre, amigos, pero es el mago, bro. No sé cómo le podemos poner. ¿Vieron el meme de hola, Juan Carlos? ¿Ya le podemos?